bien? Oye, ¿estás ciego? ¿Qué te pasa? ¡Te pedí la cocina de tu perro! Nicky, estuvo tan cerca. ¿Te imaginas lo que pudo pasar? Yo haciéndote caso de permanecer a unos metros de ti. Ese auto te pudo haber matado. ¿Qué te pasa? Tengo miedo, Oscar. Tengo mucho miedo. No puedes seguir así. Por favor, déjame ayudarte. No estás sola, yo estoy contigo. Por ahora, no te puedo dar más detalles, Victoria. Solo te pido que esto quede entre tú y yo. Como tú digas. Pero la información que tienes de que Lucía está viva es confiable porque... Victoria, te dije que por el momento no te puedo decir más. Por lo pronto, ya inicié los trámites para poder abrir su tumba. ¿Cómo? ¿Vas a exhumar los restos de tu hija? Sí. Y si confirmo que está viva, más razones voy a tener para odiar a nuestro padre. Adriana, no sé qué decirte, pero entiendo que mientras no sepas a ciencia cierta qué sucedió con tu bebé, no podrás vivir en paz. Hasta que encuentre a Lucía, yo voy a poder ser feliz. ¡Ya estoy de vuelta! Ay. ¡Qué bueno, Tomasina! Avísale a Nicky que su tía Adriana está aquí. Me acaban de avisar los vigilantes que salió hace un rato con Guzmán. Qué lástima. Me hubiera gustado verla. Si me disculpan, voy a cambiarme de zapatos porque estos que me puse ya no los aguanto. Anda, ve. Mientras llega Nicky, ¿quieres ver el invernadero? Así seguimos platicando. No, lo siento, Victoria, pero ya me tengo que ir. Si lo haces por no encontrarte con mi papá, te aseguro que no va a regresar hasta en la noche. Está viviendo aquí. Al parecer, su relación con esa mujer no existe más. Son suposiciones mías, porque ese es un tema que, como tú sabes muy bien, yo trato de ignorar. Para mí, todo lo que venga de Aníbal Balvanera me importa un bledo. Y al día que lo tenga enfrente, será para evitarle a la cara su perversa maldad. Es hora que me entiendas, Victoria. Y sobre todo, que lo aceptes. Adriana.